Acompáñeme a hacer este arroz de coco, que estoy muy feliz. Bueno, la verdad es que este arroz de coco ya viene mal, pero toca mejorarlo. Bueno, este no trae coco, es tiamino puro arroz. Así que me toca mejorarlo porque, o sea, ya viene listo, pero me toca mejorarlo así que quede bien rico tostado. Bueno, mucha gente me estará preguntando, ¿eres cochino? ¿No vas a lavar el arroz? Pero es que la verdad, el arroz no se tiene que lavar. Porque, o sea, como les dije ahorita, este arroz ya viene casi preparado, entonces no tenemos la necesidad de lavar el arroz, así que a echarlos. Se preguntarán por qué ahorita salí echando el arroz. Sucede que me tiré, o sea, estuve a este tirarme el arroz, porque yo lo puse acá y primero, o sea, primero tenemos que hervir el agua y mira, es que ya estoy acostumbrado a hacer tanto arroz normal que yo dije, antes yo lo coloco ahí, bueno. Pero vamos a prender la llama del amor. Bueno, y este es el momento exacto para poner el arroz y el agua está hirviendo. Vamos a ponerlo acá y vamos a ir revolviendo. ¿Se acuerdan que les dije que iba a mejorar el arroz? Bueno, me toca mejorarlo con azúcar porque dice que trae azúcar, pero no trae. Solo trae un poquitico. Y me toca mejorarlo con coco y con uvas pasas porque va a quedar rico. Así que me toca colocarle más azúcar. Y le colocamos una cucharada de sal. Amigos, falta el ingrediente secreto. Bueno, anteriormente, bueno, detrás de cámara le colocamos el aceite de coco virgen y ahora toca el secreto, la Coca-Colation. Para empezar, tenemos que darle un sorbito para que no se queden con las ganas. Bueno, para probar si está salada, dulce, feo. Vamos acá. Y aquí le colocamos la Coca-Cola y ya está haciendo burbujas. Y luego le colocamos las uvas pasas y el coco. Y miren cómo va quedando ese arroz. Les tengo una sorpresa y show. La verdad es que, ¿saben por qué estos ingredientes están acá? Es que voy a tratar de hacer unos pollos a la bróster a ver qué tal me quedan. O sea, si me dan éxito, o sea, no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Así que aquí estaba haciendo esto de los huevos. Primero lo pasamos por huevo, segundo lo pasamos por fécula de maíz y otra vez lo pasamos por huevo y luego lo colocamos otra vez en fécula de maíz y así hasta que se repita luego y luego hasta se repita. Lo colocamos en el huevo, luego lo colocamos en la fécula de maíz y luego lo colocamos en la miga de pan. Pero eso va a quedar delicioso. Lo colocamos en la miga de pan. Ay, no, no vuelvo a comprar más nunca comida en la calle. Ya estoy más listo y preparado. Estoy listo para tener mi negocio. Y miren cómo va quedando. No, miren esa delicia. No, que me como eso ya de una vez.